Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Miércoles de septiembre, el primer miércoles de septiembre o el segundo, ya no sabemos. Del 2020. 2020. Ya no sabemos nada. Y bueno, vamos a empezar una segunda temporada de los nuevos ciclos, porque la segunda Contame. temporada fue Modo Verano 2020. Y voy a dejar el celular acá. Y vamos a iniciar la segunda temporada de nuestro ciclo europeo. Que Es lo primero que se hizo en el 2020, es esto. L'architecture d'aujourd'hui. Sí, Es exactamente. post pandemia, no, es No, in in pandemia. pandemia. No, en 2020 empezamos con Modo Verano 2020 visitando estudios de arquitectura. Sí. Y en el 19 lo hicimos solos. En el 19 hicimos. L'architecture d'aujourd'hui. Y ahora haremos el 2020 y próximamente haremos el Case 2020 y después pasaremos a modo verano 2021 y... ¿Y vos qué pensarás que para allá, para el modo verano 2021, estaremos libres del COVID? Sí, vamos a ir a recorrer las ciudades. Vamos a... ¿Conseguiste un auspiciante? Sí, vamos a hacer La Plata, Miramar, Mar del Plata y Rosario. Se sumó Rosario. Ah, mirá qué bien. Así que ya tenemos... Auspiciante fuerte. Sí, Mirá. y ya tenemos Qué como... suerte. Tengo una cartera ya de arquitectos con voluntad de conocernos. Ajá, pero ahí me voy a poner Ah, pre no, la protección. presenta pre no presentamos al arquitecto. Esperá, antes que nada, aclará. Sí, bueno, es el ciclo europeo, No, pero también como la otra vez... la distancia social. Ah, sí, vos, hay mucho acá, pasa que la cámara la achica. Sí, también aclaremos que soy inmune, Sí. porque ya lo tuve. Entonces, no, 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 no no contagiamos. contagiamos. Entonces, Y hay que decir que una vez por semana los estudios de arquitectura pueden ir, los arquitectos podemos ir a trabajar a los estudios. Entonces, yo me vine a trabajar al estudio de Frassi. Y Frassi vine a trabajar los miércoles. claro. Y a su vez también trabajé con Ventura, ay, Ventura, con Diego, con Diego Fortuna. Con Diego Me Fortuna. equivoco, por Con Diego Diego, Ventura. con Diego Ventura. A ver. Y que no es Ventura también. Así que aproveché y visité el centro arquitectónico de Devoto. El edificio con más estudios de arquitectura en Devoto. Sí. Es como una especie de Seagram, donde están los estudios de arquitectura. Bueno, arrancaba. Bueno, entonces el ciclo europeo, el año pasado teníamos unos desliz japoneses y este año los desliz van a ser australianos, porque lo decidimos nosotros. Y así que lo tenemos a Glenn Murcutt, un arquitecto australiano de Sydney. Y para empezar voy a leer unos parrafitos muy lindos que lo escribió ¿qué sería? Un teórico, un crítico. En realidad es un arquitecto que ejerce, pero que escribe relativamente lindo, llamémosle. Ah, ejerce tipo de obras de Sí, arquitectura. sí. Que es el señor Yuhani Parasmaa, con doble A al final, con un título que a vos te gustó, que se llama Plumas de Metal. Porque supuestamente los techos son las Sí, alas de las la gaviotas. metálica, las intervenciones metálicas de Murcutt. Sí. Y vamos a acá tengo una cita del propio Glenn Murcutt que Yohani Palasma hace hincapié y la vamos a leer. A ver. Siempre he creído más en el acto de descubrir que en la creatividad. Cualquier obra que exista o que lleve implícito la potencial de existir está relacionada con el descubrimiento. Nosotros no creamos las obras. Creo que somos, en realidad, descubridores. Entiendo la arquitectura como un camino de descubrimiento y esto es algo muy importante para mí. He aprendido más mediante la observación que a través de textos. Glenn Murcutt. Muy lindo. Sí. Está bueno. Bueno, él tiene como esa cosa de haberse criado en este ambiente donde el medio australiano, que es así un tanto selvático, con
con los océanos y la naturaleza es muy fuerte. Entonces. Ah, y vamos a decir que lo que acabo de leer es el discurso de aceptación del premio Pritzker, no cualquiera, Aravena de Yale, en la ceremonia de entrega celebrada en Roma el 29 de mayo de 2002. Ahí está. Después todo bla 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 de dónde salen los libros. Bien. Así que, bien. Y acá tengo una frase que me gustó, A ver. que dice: durante las dos últimas décadas, esta tendencia acelerada, Glenn Murcutt, se ha convertido en el modelo de una postura ética alternativa, un referente ampliamente observado y respetado. Y esto es lo que quería leer. Ejerce la arquitectura como una artesanía personal y local, y es un exponente de valores culturales, éticos y ecológicos de importancia crucial en la construcción. En esta etapa de reconocimiento internacional, la obra de Murcutt ha transmitido inspiración y aliento por todo el mundo, especialmente para la enseñanza de la arquitectura y los estudios pequeños. Sí. Muy lindo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo lo nombro siempre, o sea, como ejemplo de actividad profesional o como ejemplo de un arquitecto, al igual que Peter Zumthor, ¿no? O sea, semi artesanos Sí. que tienen unas búsquedas experimentales y puntuales y que son estrellas sin serlo. Y acá vamos a leer otro parrafito. Es significativo que Arthur Murcutt, su padre, le interesaba la nueva arquitectura, en particular las obras de los arquitectos modernos que trabajaban en Estados Unidos, como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Richard Neutra o Craig Ellwood. Estaba suscrito a revistas estadounidenses de arquitectura: Architectural Forum, Architectural Record y Progressive Architecture. Y se le daba a leer a su hijo mayor, Glenn, para que las estudiara a fondo. Glenn recuerda todavía el análisis de varios aspectos de la casa Farnsworth que su padre le propuso hacer cuando apenas contaba 15 años en 1951. Así que dijo: pibe, léete la casa Farnsworth. Sí, Bien. teniendo en cuenta que el padre no era arquitecto. No, era empresario, dijiste, ¿no? Sí. Glenn desarrolló un profundo interés por la serie de las casas Case Study Houses, Es otro ciclo eso. ese Esta es la ciclo, arquitectura de Chateauvieux. encargadas y construidas desde 1945 hasta mediados de la década del 50 por la revista Art and Architecture, bajo la dirección de John Entereza. Estas casas transmitían un aire utópico de optimismo y elegancia cultivada. Las casas y sus inquilinos también tenían un aire cinematográfico y hollywoodense. Craig Ellwood se convirtió en su primer héroe y años después, en 1973, Glenn pudo visitar California y conocer personalmente al arquitecto, a quien conmovió el interés de aquel australiano por su obra. Sin embargo, los edificios de Ellwood defraudaron en cierta forma a Murcutt. En particular, la dependencia absoluta de los edificios respecto de sistemas de calefacción y ventilación por medios mecánicos motivaron sus críticas. Y probablemente haya supuesto el arranque de su propio pensamiento acerca de cómo servirse de las fuerzas de la naturaleza para crear las necesarias condiciones habitables, en lugar de hacerlo mediante el empleo de maquinarias que consumían energía. Así que ahí fue como su despertar sustentable o sostenible. Sí, digamos, es un tipo que se crió en un ambiente selvático, donde hay una parte también que dice que bueno, cuando volvieron a Australia el padre y se asentó, vivían en un contacto total con la naturaleza, donde bueno, había muchos indígenas en el territorio, se defendían de eso, entonces él siempre estuvo dentro de ese ámbito y en un contacto muy fuerte con la naturaleza. Entonces de repente se fue a estudiar a Inglaterra y fue a visitar esas obras que le llamaban la atención, como las americanas, en este caso la de Elwood, y fue él apenas recibido, creo, a verlo Sí. a Elwood, y Elwood lo llevó a visitar y él le preguntaba: ¿y qué pasa? ¿Por qué con los aleros y el sol acá no? ¿Y qué pasa con las doble ventilas? Nada que un aire acondicionado no pueda resolver, no, Claro. no le damos bola a eso, le dijo él. Entonces, él es como que se le cayó un poco Su la ídolo. idolatría de ese tipo de arquitecturas. Y sobre esto, y sobre todo,
lo que leímos en el discurso que hizo en el PISCRE, en el premio. El vamos a leer esta frase que viene bien. Murkut posee un amplio conocimiento de biología, botánica y zoología. Y cuando paseas por un bosque con él, no deja recordarte los nombres latinos de las plantas mientras señala los distintos aspectos de sus especializaciones botánicas y estructurales. Así que acá viene esto de lo que siempre aprendí más mirando que a través de un libro. Exacto, pero observando, observando más que en un libro. También sabe sacar a la luz las interdependencias ocultas entre el suelo y las condiciones hídricas, entre el clima y la vegetación, y su relación con la presencia de insectos y animales. Murkut siempre lee la naturaleza como un manual de instrucciones para un diseño eficiente. En su magisterio internacional, Murkut anima a sus estudiantes a que observen el medio y la naturaleza, la topografía, la geología, el curso del sol, el régimen de los vientos, la vegetación y la vida animal. Insisten que las plantas y los animales pueden revelar determinados aspectos del solar, como serían los niveles hídricos y los vientos dominantes, sí, que serían indetectables si se confiere exclusivamente a la observación humana inmediata y desinformada. Sí. Y vamos a ir a unas obras ya, así ya dejamos de leer. Y vamos a ver la primera imagen, la primera obra que está. Que tiene la revista. Que tiene la revista, sí, que es la casa de Mary Short y casa Glenn Murkut. Sí, en realidad esa es una casa que mostrala. Que es de 1974 y 1975, construida en el 80. No. ¿Qué es en el 80? ¿Qué ahora, es? Ahora te cuento. Ahí está. Ella le hizo, esta es una casa que hizo para una clienta. Sí. Que la clienta tenía otro proyecto y él le presentó esto y ella se enamoró. Después, que la señora se la vendió a él. Ah. Es su propia casa hoy. Entonces le hizo alguna que otra modificación o agregados. Ah, ese es de los 80. Claro, es su casa. Esta es la casa de Glenn. Está muy buena. Sí, está buenísima. Me encanta el techo. La chapa. El techo, sí. Tiene así como esa especie de gran... es como un rancho americano, ¿no? Sí. Es medio un rancho americano. Como un rancho moderno. Sí. Pero viste que esa chapa curva es como el... Tenemos... ¿Cómo es que se llama? ¿Como un ojival? No. Es la cumbrera. Sí. Es como una especie de gran cumbrera continua entre aguas de techos. Ahí. Sí, es como... Hoy me hablaste de Monet al principio. Es como ¿cómo se dice? El arco de Monet continuo, pero en chapa. Como el arco... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. La bóveda corrida. Ah, las bóvedas de Monet. No de Monet, de Monet. Bonet. ¿Dije Monet? Sí. Yo digo, ¿qué? Monet era pintor. Pero es, ¿no? Parece como la... Bueno, puede ser. ¿Cómo se llama cuando vos extorsión? ¿Cómo se llama? La boda de cañón corrido. Sí. Que usaban los romanos, no la inventó Bonet. No, pero... Pero adentro, mira qué linda que es adentro. ¿Cómo se llama la función del AutoCAD cuando agarrás un objeto y lo alargás? Extrudar. Eso. Es como un... ¿No? Sí. Porque siempre es como el mismo... Sí, es una bóveda de cañón. Sí. Pero adentro está toda revestida. Bueno, no es revestida, sino que tiene la estructura de sostén de la chapa, es de madera. Claro. Y ahí te la muestra el arquitecto, ¿no? Sí. Sí. ¿Te estás de acuerdo o no con la bóveda? Igualmente, viste, o sea, con cómo... La calidad que tienen los espacios y el nivel de detalle también, ¿no? Sí. Que es un poco lo que siempre... Bueno, yo te lo dije un montón de veces. Ay, o sea, sí. Si vos me decís con qué tipo de... ni siquiera con qué tipo de arquitectura uno se identifica, sino con el... Yo me identifico con la forma de hacer de arquitectura de tipos así como es, de Glenn Murkut o de... Y siempre tiene esto. Sumter, ¿viste? Que son más como artesanales. La Cruz de San Andrés, ¿esta cómo se llama? Sí.
es este tipo de hacer que es Ahí está. muy, muy puntual, muy de estar encima de la obra, digamos. Y siempre ahí tiene como esas Es una, o tensorcitas. sea, es un tipo que es una estrella de la arquitectura sin querer serlo. Tiene algo como de high, no sé, de high Es, tech. tiene una cosa media high-tech, ¿no? Viste, hay otras obras que son un poco más. Sí. Acá como que ya empezó, por suerte, ya empezó a romper el arco, ¿no? La bóveda esa continua, y la separó en dos, y cambió la cumbrera de lugar. Igual es como que va tomando variaciones, digamos, es como que va evolucionando con Sí, ahora cada estamos en el obra. 89, Sí. que acá está la década del 80, que es el ladrillo de ¿De vidrio? vidrio. Ahí tenemos el ladrillo Yo de vidrio. he hecho un par de cosas con Acá hay este ladrillo de edificio, tiene vidrio. ladrillo de vidrio, sí. Y cuando vos decís década del 80, que es el ladrillo de vidrio. Ahí nació, no sé, bueno, pero digo que... Sí, del 80, yo creo que es algo que llegó hasta los 2000. Y falta como, miren la liviandad, me encanta la chapa, tipo el techito así tan liviano, Sí. tan... Si se quiere, simple y rústico también, ¿no? ¿Sí? O sea... ¿Viste cuando... Bueno, vos no sos cocinero tampoco, ¿no? O sí. Me gusta, sí. ¿Viste cuando tenés que hacer esas masas tipo filo, esas que como o los tipo canelón? ¿Viste que está la filo que es como más... ¿Viste que es como muy... que ya la rompes y se te rompe o se las tirás mucho y se te hacen los agujeros? Me hace acordar como que... ¿No? Como que esos techitos, tipo, si los moves un poquito más, se te rompe de lo débil que Se de lo te, sí, finito puede que es. ser. Igualmente, viste que acá se nota la parte Sí. exterior y de ahí tiene como el doble Ahí está. sándwich con las aislaciones en lo que es la parte interna. Sí. Sí, aparte si vemos las Pero fotos igualmente, internas son muy igualmente quiere diferentes. dar también así, como una imagen de simpleza, ¿no? Sí. Digamos que tiene una cuestión compleja dentro de algo simple. Ahí tenemos un detalle. Aparte, cómo dibuja este tipo, ¿viste? Mirá, abrilo. Son todos Está. dibujos de él. Él no usa AutoCAD. Son todos dibujos a mano. Ahí está. Por eso su quehacer profesional es muy, muy individual también, ¿no? O sea, y muy artesanal. Sí, A mí me parece fascinante. es muy 80. Hasta la manija es súper 80. Vamos a ver la manija ahí. Creo que la manija Sí. es de edificio del Es medio, 80, de sí, Belgrano. es hasta, te digo, medio posmoderno. Sí, es posmoderno esto. Bueno, hay unas más adelante que son mucho más posmodernas. Pasa que también las fotos, el color, acá está. Viste la foto que quería mostrar. Esto debe ser posmoderno. Mirá esto qué lindo. Sí. Las piezas de las escuadras de sostén. Sí. Y el tubo fluorescente este de cocina. En mi cocina los teníamos en el 90, esos tubos. Sí, ese tipo de artefacto. Sí. Muy noventoso. Sí. Genial. Creo que todas las cocinas había esos. Había uno No. que tenía como unas liñitas, ¿te acordás? Que venía el foco y con las liñitas negras. Bueno, es familiar eso. Sí. Ah, el perrito. Acá tenemos una casa con un perrito. Ahí te gusta la naturaleza. Pero vamos a pegar un salto, ¿no? Porque estamos como muy repetitivos y el tipo este cambia abismalmente. Pasemos a este que me parece que es más... Ah, ese es el que te gusta a vos, el de los techo paloma. Sí, O acá está. gaviota, llamémosle. Así ya vamos avanzando en el tiempo. Esto es 99, son 10 años después. Es una obra que tiene 20 años. Sí.
Justo, exactamente 20 años. Porque el 2020 no existió, no. Entonces nos quedamos en el 2019. Y es el mismo rancho, ¿eh? Es el primer rancho. Sí, pero viste como que ahora es un poco lo que vos decías antes, es un poco más high-tech. Sí, como un poco más Foster, ¿no? Un poco más Foster, sí. Es una buena... Foster de la época en que era Foster. Sí, bueno. No ahora que es un mega empresario que no diseña. El otro día estaba, no sé por qué, estaba mirando el museo que tiene en Nimes. ¿Cómo se llama? ¿La ciudad francesa? Nimes, ¿eh? Nimes. Que está, ¿viste? Tiene el teatrito ese clásico romano en la plaza y enfrente tiene el... Hay un... Está la, ¿cuál es? La ampliación de Foster. Es hermoso. Mira esta imagen. Mira. Sí, esta es la primera vez que me gustó. Ese detalle. Sí. El agua, el pluvial. Sí, sí. Sí, es un edificio blanco y marroncito de Foster, de la década del 90, 90 y algo, cuando yo estudiaba. Y está enfrente de una plaza. Y está buenísimo. Me hizo acordar de eso. No, me viene a la mente. Bueno. Seguro que si lo veo me acuerdo. Pero... Ay, creo que es de Foster. No. ¿En serio? No. Y no hay de Renzo Piano. Que yo dije, ¿cómo nunca hicieron una croquis de Renzo Piano? ¿En serio? Mira qué raro. Capaz porque están como muy... No. Capaz que siempre buscaron tipos que no estén tan reconocidos. Hay algo, no sé. O por ahí no... Qué bueno el tubo redondo. Es como vos, si vos hicieras una revista de esta índole, hay algunos que ni los llamarían por ahí. Y vos decís, ¿cómo nos llamó Gasparoni con la revista Beat? Llamémosle... Qué lindo que es el tubo redondo, ¿eh? Sí. Sí. Pero fíjate, mira, esos detalles que dibujan. Esto es rarísimo. Esto es como... Fíjate el detalle pensado y... Mira, ahí tenés. El detalle y la resolución. O sea, la idea, de la idea a la resolución. Bueno, vamos a pegar otro salto. Porque ya estamos... Ya estamos viendo las mismas cosas. Porque esta revista es enorme. ¿Qué pasó acá? Esto es en el... Ah, vimos para atrás acá, 92, pero... ¿Qué pasó ahí? Es la casa de invitados del rancho de Murcut. ¿Qué va a ser invitado de él? Sí, claro. Aparte debe hacer... Ay, mira la garrafa. Mira la garrafa ahí. Acá cuando vemos... Dos. Bueno, te alejas 10 metros de la ciudad de Buenos Aires y hay garrafas, ¿no? Sí, obvio. Ahí tenemos. Es más, sí. Capital tiene todo. Cruzás la General Paz y ya encontrás garrafas. Mira, techo dos aguas. Mira qué bien hacer un techo dos aguas con diseño y buen gusto. Sí. ¿No? Sí. Siempre vemos techos dos aguas tan feos. Sí, o ahora que están de moda hace como 10 años que hacen miren, todo tipo, el mismo tipo de casita dos aguas. Miren que linda casa para Pinamar o Mar Azul, mientras esas cosas horribles de hormigón armado. Mira qué lindo. Sí, está bueno, lo que pasa que... ¿Vos decís que esto es más caro que una casa de hormigón armado? No, pero en la costa la chapa te dura 2 minutos. Súper, ¿viste? Súper dimensionado y que tipo te tiras un pedo y ya la vega. Esa obra es muy buena, mirá. Pues está tan saturado, tan estirado y tan tipo al límite que pegás un salto de más, tipo, engordás 10 kilos más y se te viene acá abajo el techo, ¿viste? Porque el arquitecto dijo, bueno, más o menos está todo perfecto, tipo hasta el punto 1 de 1, 2, ¿viste? De coeficiente de seguridad, tipo, está estiradísimo, como... Entonces la señora de golpe, no sé, está embarazada de trillizos y se viene a casa, la casa de Luciano Cruz se te viene abajo. No. Con un trillizo, sí. No. Con una embarazada de trillizos. Está sobredimensionada. Con tanto hormigón que tiene, olvidar. No, pero el coeficiente de seguridad está ahí como... No, tipo, para mí no. ¿No? No. O sea, con esa cantidad de hormigón te haces dos casas. Pero no es una crítica así. A mí me gustan. Sí, por eso. Pero. No sé cómo, pero bueno. Y vamos a esta casa que es del. Volvemos al 99. No, es un centro de visitantes. Pero esto que está buenísimo.
Mira lo que es. Esto es como un morfosis. Es un morfosis, ¿sabes que sí? Tenés razón, esta obra es medio morfosis. Morfosis, ¿cómo se llaman los otros, los austríacos? Que son ¿qué? Muy buenos. Kopfhimmelblau. Sí, son austríacos. ¿Qué son? No. Bueno, pero este es como un Kopfhimmel con 2 pesos y eso es cuando tenés 1.500 millones de euros. No, es otra cosa. Pero un morfosis te la bancas más porque es americano, capaz. Y a él le gusta mucho lo americano. Sí, puede ser. Morfosis sí, pero un Kopfhimmel no hay que ver. Y hay algo también, no hay nada, pero Lorenzo, esta está buenísima. Tiene algo, sí. Tiene así como un pianito. Sí. Es buenísima esta imagen. Sí, es buenísima. Aparte, mirá lo que son. Es la. Digamos. La interacción de todos esos techos. Ni Miralles te hacía esto. No. Con. ¿Cómo se llama? Santa Catalina. Bueno, él sí lo miraba mucho a Miralles, solamente. ¿Quién? Murkut. Murkut, a Miralles. Sí, pero no le daba bola, me parece. No. Lo miraba porque había que mirarlo. No hay que ver. Cuando Miralles ni había empezado a estudiar arquitectura, Murkut ya estaba recibido hacía rato. Está lindo, está buenísimo. Sí. Hay unas fotos de las que yo quería que vos hagas para el trabajo que estás haciendo. Que te lo critiqué recién. Este. Ahí está, mirá. ¿Por qué no sos así, tipo? Te dije en un momento. Porque si no sería mucho. Claro. Hoy le dije, esto todavía no es Matías. Esto está buenísimo también. Así. Esto ustedes que logran. No vamos a decir qué porque tenía secreto. Es otra cosa. ¿Eh? Es otra cosa. Bueno, pero esto tiene pobreza. Sí. Mirá el basamento. Tipo. No, lo clavó mi tío. Llamaría, no, lo clavó nosotros. No. Ojalá pudiera hacer eso. ¿No? Está resuelto magistralmente. Sí, es verdad. Mira, la columna, esta columna sí, acá, la columna de hormigón, mira. Ahí está. Uh-huh. Del aeropuerto Argentina 2000 de Solsona. El edificio de bienvenida. Bueno, está bien. ¿Solsona sabrá quién es Murkut? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Sabes que es una buena pregunta? No sé, ¿no? No sé. Yo creo que debiera que sí, pero... ¿Mirará otra cosa que no sean los maestros, como le dicen ellos? ¿Se interesarán por otra gente? Porque... Es una muy buena pregunta. Que te la puedo preguntar un día. Que en el 2021, con algún ciclo, podríamos revelar. Sí. Hay unos cuantos misterios de la arquitectura nacional que estaría bueno revelar. Sí, tipo... ¿No? No, pero tampoco avisarle porque capaz vamos, ay sí, miro Murkut porque ya vio los videos. No, por supuesto. Pero yo no creo igual que Solsona pierda su tiempo viendo este video. Puede ser. Mal no le vendría igual. ¿Comprará las croquis? Tipo, ¿le llegará una vez cada 2 meses, tipo, el portero? Justo, croquis, llegó el cartero. No sé, esta obra es muy buena, ¿eh? Es una de las pocas obras que no son vivienda que hizo. En el 99 hizo todo, este señor. No. En el 99 también, dice. Está bien, pero fue una coincidencia. Una coincidencia. 3 obras en el 99 esta obra. Por ejemplo, si vos fueras Solsona, ponete en la piel de Solsona, ¿qué comprarías? ¿Qué pensás vos que sos Solsona, ¿qué mirarías? ¿Qué miraría? La arquitectura. A Murkut creo que lo compraría. No, pero olvidémonos de esta situación de que, uy, a ver. O sea, vos sos Solsona. Sí. ¿Qué revista comprás? Sos Solsona. Arquitectura Viva.
sea, vos decís que a Solsona le llega arquitectura viva. Que por ahí. Ah, no, tipo de la suma y gracias. No creo que tenga. Eso igual es un preconcepto que estás teniendo, pero bueno. No creo que reciba toda la arquitectura de Jarvis todos los meses. ¿Sigue existiendo la arquitectura de Jarvis? Sí, yo lo sigo por Instagram y todos los meses tienen sus tapas. Mira. Pero acá no llega. No creo. Vos me dijiste, vos cuando estuviste en París me dijiste que veías carteles de publicidad. Bueno, pero eso es porque ese de Jarvis es de hoy. Che, está muy bueno esto, ¿eh? Ah, tengo que cortar ya. Es interesante esa obra. Está muy bueno. Es una de las pocas que no son viviendas. Está muy bueno. Pero viste que también la escala que maneja es una escala manejable. O sea, es una pequeña escala. Bueno, esa obra que puede ser mediana. Pero sí. Es donde también uno puede resolver esto la está obra. Buenísimo. Sí, sí, sí. Eso, la calidad que tiene es notable. ¿Y qué más puede recibir? La revista de Lasca. No, de Lasca. La Domus. Yo creo que el CEPAU. La revista de CEPAU no, esa la recibe seguro, pero que la ojea así ni la lee casi. Ah, la Domus. La Domus. Para mí es. Hay otra italiana que es como muy. La Casabella. Esa. Sí. O también la. El Arca. Sí, después debe estar leyendo todo el tiempo Bruno Sebi. A Tomás Maldonado. Sí, Benévolo, tipo cosas antiguas. No, Benévolo no, el que usamos el año pasado para los case. El que estaba con Eisenman. Bueno, no me acuerdo. ¿Quién? El que escribió en la revista Case. El inglés. O es italiano. Tafuri, ¿no? No. Que escribió manierismo. El que relacionaba a Palladio con Miesta, ¿verdad? Creíamos que había pasado. Sí, pero no. Bueno, no importa. Seguramente a él lo va a leer. Sí, no sé. No me lo imagino, tipo, leyendo a Radic. No, yo tampoco. ¿No? No. O... Por ahí la devuelve esas revistas. Sí. ¿Qué te pareció entonces? Bien, muy bien. Bien. Sí. Joder, Glenn, ahí está. Y bueno, entonces el miércoles que viene haremos el episodio 2. Con otra croquis. Ajá. ¿Vas a volver? Sí, claro, todos los miércoles. ¿Tenés permiso para viajar? Sí, los medios de comunicación tenemos permiso. Por subir una revista. Soy un medio de comunicación esencial. Sí, soy periodista. Sos sumamente esencial porque salís de lunes a lunes también. Sí. En el Instagram de Bit Revista, una entrevista por día. ¿Cuándo arrancaste en la pandemia? ¿A qué día de pandemia? Como 20, 30. Así que, bueno, lo dejaremos acá con. Compren esta revista, creo que sale 71 euros. No sé cuánto es el. No, hagamos la cuenta porque. No sé cuánto es el envío. ¿Cuánto te compro con el envío? No sé, porque la compré acá. Ah, bueno, sale 71 euros y se la piden por. Concentra. A Raquel. La llaman. Hola Raquel, vi a los chicos en la arquitectura de hoy. Y capaz que con le hacen todo, también con todo lo que se ahorraron en la pandemia de nafta, de cosas al pedo, viste, que comprás cuando salís a la y calle. Bueno, y tal vez si dicen, hola Raquel, los vi los chicos que están hablando de esta revista, digo, bueno, nosotros le decimos, che, ¿no me haces un 10% de descuento? Y capaz que después Raquel nos llama y me da el 10% de descuento que le hicieron por la revista. Creo que son 7 dólares, no, 7 euros. No seamos tan comerciantes. Por ahí en una de esas. Tan garronero. Por ahí en una de esas. Concentra en breve. Auspicia. Claro. Por eso digo. Si alguien va a Concentra, dice. Vi sería la croquis. Bueno, discúlpame. Se me ocurrió una idea. Sería bueno hacer un ciclo
post pandemia, por ahí 2021, en Concentra, ¿no? Bueno, allí. De a poco. De a poco. Así que bueno, ustedes llamen primero, digo, che, hay unos chicos que están haciendo unos videos y recomiendan las croquis para comprar en Concentra. Lo dejamos ahí. Bien. Bueno. Digan Bit Revista, Bit Revista, Bit Revista. Chau, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana. Chau. Chau.